Uy, 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 gente, bienvenido, bienvenido. Espero que estén bien. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Gracias por estar por ahí dándose la vueltita. A todos esos que les encanta ver este bacalao. Espero que la estén pasando bien, que tengan linda tarde. Uy, Noemí Sánchez por ahí. Bienvenida, Sista. ¿Cómo usted está? Y Bewin Creative también. ¿Todo bien, gente? Cuéntenme. ¿Qué tal la tarde? Uy, Bewin viene encendido. ¿Qué tal la tarde, gente? Un mega abrazo, Spider. Abrazo, Wakanda, para ti también. Espero que estén bien, mano. Yo sigo aquí en casita. Para los que no saben, ayer en la tarde me enviaron del trabajo porque un compañero con el cual yo compartí salió positivo a COVID. Y pues a todos los que compartieron con él, un chance, gente. A todos los que compartieron con él, pues los enviaron a la casa como medida preventiva. Todo bien, casi me duermo. Ay, Noemi. Pues como medida preventiva, el trabajo nos envió a todos que estuviéramos en la casa. Para evitar el mayor contagio, el lunes estaremos haciéndonos las pruebas y el lunes mismo se las enviamos y ahí nos dirán si volvemos o esperamos más tiempo. Así que me verán aquí hoy, posiblemente mañana y el domingo, haciendo stream en la tarde. Por la mañana voy a ver si puedo. Por la mañana voy a ver si puedo hacer un par de cosas aquí en casa. Dice, pues algo liviano de work y aprovechando. Aprovechando. Inventando algunas cosas. Oh, ok. Nítido, nítido. No, amigo. Noemi, ¿de dónde son esos emotes? Eso no es de acá, digo, por lo menos yo no los conozco. Uy, Bewin, gracias por el host. Pues gente, hoy vamos a seguir con el jueguito de Horizon Zero Dawn. Adelanté bastante en lo que fue los sidequests, errands, bandit camps, los Tornex, Hunting Ground, Cauldrons, Corrupted Zones. Descubrí una, pero no he batallado con ellos. Tengo que hacer los tutoriales que todavía no los he hecho. Pero quería darle un toquecito a la historia, que fue donde nos quedamos la última vez. A encontrar al tal Olin at the excavation site. Good afternoon, Gamma Star. How are you doing? I hope well. I hope you're having a great evening. Welcome. Sit back and relax. Because we are changing the scene to play the game, okay? Así que vamos allá. Vamos allá. Bueno, nos quedamos aquí. Descubrí varios data points de diferentes áreas que visité. Y ahora vamos para la main story. Y la main story está por acá abajo. Ya yo descubrí todo esto del mapa.
todo esto. Esto por aquí para abajo. Todo esto aquí. Tengo que ir aquí a estas zonas verdes en mi próximo. En mi próximo side quest run. Pero mientras tanto vamos por aquí. Y vamos a ir caminando. Si encontramos una criatura a la cual apoderarnos, pues nos montamos y se nos hace más fácil. Doing good, how are you? Well, I'm fine. Right now I'm staying at home because they laid off me from work until my partner in crime in my job reflects a negative in the COVID test because it reflected a positive, and all the ones that share with him on the table that we were eating reflect the same thing. On Monday I have to make a test, take the test. If I reflect a negative one, well, I'll be going back to work. If not, well, I'm going to stay a longer period of time at home until I reflect a negative. But by now I made a Caray, eres enorme, ¿verdad? I made a test here at home and it reflected negative. Uy, Jazz Grace también está por ahí. Bienvenido, Jazz. Y Lady Chica, excelente viernes, saludos, cuídense mucho. Pero Lady, no te vayas, quédate por ahí. Quédate por ahí. Quédate por ahí. Yo tengo que venir a ese sitio ahí, ¿ves? Donde salió ese tremor ahí. Porque de verdad que está salvaje. Lo intenté, pero no pude. Tengo que estar en un nivel mayor. Y esto. Ah, espérate, ahora puedo aprovechar aquí y hacer esta misión. Espérate, déjame hacer esta misión aquí rapidito. Era. Ajá. Pasó, que me dio. Ah, no pude hacer nada. La habían eliminado antes de. Anyway, seguimos con la main mission. Ok. Este es el demo, es que me sale para preordenar. No. Este no es el demo, este es el primer juego. El que te sale para preordenar es el segundo, que sale ahora en febrero 18. Hora de abastecerse. Y pues estoy jugando el primero porque no puedo hacer esto. Uy, Moisney, gracias por ese rey. Bienvenidos a todos los que vienen de allá, desde nuestra querida madre España, el Moy Snake. Gracias, papi Joe, bienvenido. Uy, si por ahí está Sparrow, bienvenido, bienvenido. Acabo de llegar de donde te... Ah, ok, está bien, este lady. Muchas gracias por el raid, dice Lady Chica. Jordi, el niño rey. Ah, el niño rey. Qué charlatán, oye. Qué charlatán. Oh. Qué charlatán. Pues gente, bienvenido. Llegaron a un canal boricua, puertorriqueño. De aquí como el coquí. Hija o hijo
de nuestra madre patria España. Bienvenidos a todos. Gracias por estar por ahí. Gracias, Lady Chica, por ese shout out a nuestro querido hermano Moy Snake. Déjame tirarle ahí uno a nuestros Godfathers. A nuestros Godfathers, ya empezó a trolear esto. ¿Qué pasó aquí? No vacile, mano. Estabas corriendo lo más bien. Ok, anyway, vamos allá. ¿Podría hacer esto ahora? A ver. Es critical. Ok. No, me quedé sin alma. Okay. Down small machines. Ok, pues entonces son considerados un small machine. Pues se jodió lo que hice. Déjame ver que está por ahí. Dice los caputos de Twitch. Te dice Popo. Escucha, gatoneo. A ver. Chanti dice, bendecido sea, espero estés bien, Azuquita corazón. Gracias, Chanti, gracias a Sparrow. Espero que estén bien. Capotiputos. Dona, donita, dona, hace falta un poco de dulce en la maldita mierda. Cabrón de paro. Poco de dulce en la vida, bendecido sea, espero estés bien. Le dice Chanti a Baywing. Gracias, igualmente querido. Bendiciones para ti. Estás jugando al 2 que se filtró, Popo. Dime la verdad. No, este es el 1. Este es el 1, Popo y yo. Tranquilo, quieto. Nada de clandestinaje. Y en vivo para que le baneen el canal. Para el carajo. Popo sí que tiene pelota. No. Uy, Jippy también está por ahí. Bienvenido, Jippy. Bienvenido. O sea, de ABC lo que tiene el macho son las... ¡Ay, qué muchacho este! Saludos a todito en el chat. Es Friday de cobro. ¡Uy! Para ti, para mí no. Para mí el próximo. Tiro para el diablo. Chanti, bonita tarde. ¿Cómo están? Sparrow le dice a JP, mi campeón. Baywing se ríe. Cabronazo, qué susto. A mí también me asustó. Huepa, caballero, y mucha azúcar. Dice Jippy ahí. Moisney, en tu canal no te la hice, pero acá sí. Soy un cabrón, lo sé. Soy bueno, pero no sirvo. Sí, es verdad. Eres bueno, pero no sirve para un cara. ¿Y qué gente que estaban jugando allá, Moy? Hasta yo estoy por aquí. Si voy. No. Voy a poner esto otra vez. ¿Qué estaban jugando? Hasta aquí. Oh, y aproveché y cojo el Ancient Vessel. Necesito vida y aquí no hay mucha vida.
hecho eso. Ok. Estaba haciendo el bacalao en Dark Souls 3. Disculpa, mi intención era asustar a Popo, no me había echado. Ese. Seguimos de Jimmy. De verdad que está pasado. Jimmy, tenemos que hacer ese. Un emo mío, mano. No, no sé cómo bregar con un emo así animado. Pero ese te quedó guillado. Y ese y el de Tito. Diablo, el de Tito yo me he ido. No me ha jastrado. Enter the excavation site. Ok, aquí hay mucha vida. No me huele a peje maruca. Aquí no hay. ¿Dónde diablo es? Yo veo esto como que muy solitario aquí. Ah, diablo. Por aquí. Uy. Ah, míralo aquí. ¿Eh? Así que se despertaron. Oh shit. Okay. Por ahí el de Tito Tronky siempre listo. Ay no. No puse pausa. El de Tito Tronky, mano, ese sí que yo me he arrastrado. Yo me he arrastrado, JP, con ese emote. Oliver, mira, Katiana también está por ahí. Bedwin, it's Friday, dice. Dice JP a Bedwin. Que si él dice hola. Hola, que si él. Espero que estés bien, papi. Hola, saludo, ¿cómo está la familia? Soy de Popo, todo bien, gracias a Dios. Estamos aquí en casita, en cuarentena. Yo no tengo síntomas, pero un compañero de trabajo sí, y pues nos enviaron a todos los que estuvimos con él, compartiendo con él. Popo, el tuyo animado debe ser tu araña en un frame, el otro tu mano entrando como tapando la pantalla, y en el tercer frame tirando la telaraña. Sí, estaría gufiado. Contra, buena idea, JP, JP, Sparrow. Saludos, tanto tiempo. Saludos, dice Sparrow a Candy. Candy, hola, saludos. Bienvenido, gente. Qué bueno, Spider Popo. Saludos, sí, pero ya volvimos de nuevo. Hola, saludos, Bedwin Creative. Le dice Candy a Bedwin. Cris, bienvenida. Saludos, espero que estés bien. Espero que esté muy, muy bien. Estamos en casita. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Oh, también! Mira, ¿cómo no le dio? Fuiste con los panchos. Toma. Oh, shit. Diablo, pero ¿dónde salió toda esta gente? Dale a él también, dale a él también. Eso es. El cocote, eso es. De por ahí, lo importante es que están bien. Sí, gracias a Dios. Bien, espero que tú también lo estés. Sí, gracias a Dios estamos bien. Después que estemos bien,
Eso es lo importante. Ya no me vio. Yeah, sí, ahora sí me vio. Quédate quietecito, quédate quietecito. Quédate quietecito. Ok, yo lo que quiero saber es dónde diablo está la entrada. Oh, por acá. Por ahí era. Bueno, no sé si es que tengo que romper algo allí. Me pierdo. Se acabó. Uy. Uy, no. Uy, gracias Checo por ese host. No, ahí no le dé. Dale. Ahí. Era este, que se creó un Transformer. Era este desgraciado. Uy, son cuatro. Vida. Yo pensaba que la onda expansiva no iba a dar tanto. Ay, bendito. Siempre viene un presentado. Uy. No, son demasiado. Dice como que deja de tirarme. No. Eso es. No. Bendito sea Dios, los cangrejos estos de mierda. Mira, me mató. Me mató. Oh, shit. Me mataron. Ya saben, porque aquí había mucha vida. Y con eso me dieron una salsa. Una salsa asquerosa. Y a diablo, míralos allí.
Vamos a ir marcando. Y hay otro watcher. Yo lo que quiero saber es... ¡Ah! Corrupción me hace daño también. En el cocote. Ahí está. Y así el idioma, y mira, después poco hablando en inglés. Ay, qué muchachito. Tengo que hacer aquí a llegar allá. Ah, por aquí, por aquí. Ok. Enter. Ah, diablo. Mo, ya me acordé de esta tabla. Ya había visto gameplay de esto, mano. Esto no va puedo a estar... cargar con más. Puñetes. Eso es lo que pretendes. Devolver a la vida a estas malditas cosas antiguas. Nos servimos de su poder. Máquinas diabólicas de debajo de la tierra. Es una pesadilla. Son pesadillas, sí. Las peores de nuestros enemigos se volvieron realidad. ¡Sí! ¡Arriba! ¿Y cómo diablos las pueden controlar? Adiós a mi plan de cazarlas solas. ¡Esas cosas nos destruirán a todos! Solo destruirán a nuestros enemigos y nos devolverán las tierras que nos arrebataron. El foco ya no funciona. ¡Registren el área! ¡Podríamos tener intrusos! Disculpa la intrusión, Aloy. No me dejaste alternativa. ¿Quién eres? Una parte interesada. Sus focos están desactivados, pero no sé durante cuánto tiempo. El resto depende de ti. ¿Quién eres? ¿Ve? Ahora. Tengo que... Ok, tengo esto que hacer. Tatiana con sus peos. No, ya no puedo hacer más de esto. Ok, esto lo tengo que usar para quitarle el arma que tienen ellos. Pero antes de, vamos a empezar a marcar. Uno. Dos. Tres. Son fracatan. Ok, ¿por dónde bajamos? Por aquí.
ascensor. Ay, es crítico. Ahí. No. Oh, hay otra máquina más. Ahí. Ok, a este, déjame ver si le puedo hacer el crítico. Ay, si lo que le falta es nada, ahí se puede. Vale. Ahí, 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 ahí. Dale, dale, dale. No, no falle. Este está como que bugueado ahí. Uy. Dale. Eso es. Crítico, 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 crítico. Critical hit. Una más. ¡No! Se fue. Ok, ¿quién es el zángano? Uy, nivel 27, GG. Dice, saludos, el James está por ahí. Hombre, quesito, gente, déjame cogerlo otra vez el chat. El James, saludos, saludos, papillo, bienvenido. Espero que estés bien, mano. Bueno, deja el lurk que voy a salir a buscar a la Rita. Dale, dale, papi. Suave en la calle. Dale, suave por ahí. Se te quiere, le dice Papi Zongo, se te quiere. Le dice Sparrow a el James. El James igualmente. Uno para el camino. Tiro para el final. Sucio, Ok. Le tenemos ese ahí. Ya lo más chabón está lo más chabón ya está. A ver si me puedo esconder aquí. Lo que yo no entiendo es cómo diablo ellos mismos se hacen daño. Mira, mira. Mira la vida de ese. La vida de ese ya está a punto de morir. Yo no le he tocado, no le he hecho nada. Por fin.
Espera. No te vayas, espera ahí. Lo bueno de hacer. ¡Eres pescado! ¡Solo soy un patán! ¡Ay! ¿Dónde está? Míralo allá abajo. ¡Ay, María, le fallé! ¿Dónde está el otro? Y... ¡ay! No veo al otro. ¡Ay! ¡Dale! Ahí está, acabó. Falta este que está aquí. Este que está aquí. Este que está aquí. Este que está aquí no come cuento. Falta uno. Sí, me lo lleva. Estamos duro, papi. Estamos bien duro. Falta el mojo zombie ese que está allá arriba. ¿Qué? Se fue por el otro lado. Sí, eso vi. Pero o por aquí. Aquí la quieta. Asquegoso, eres un asquegoso. Toma. Nos fuimos con los panchos. Talk to Olin. ¿Y ahora? Vamos a coger. Vamos a grindear todo lo que. Lo que matamos. Gente, gracias por estar por ahí. Bro. Cuidado, mamá, cuidado. Que me vaya. Que me vaya a lastimar. Ave María. Pero baja, muchacha. Que no quería. En el medio no había. No, en el medio no había nada. ¿Dónde está Olin? Olin. Escúchame. Pero Olin no estaba allá abajo. Te lo contaré todo. Sé que lo harás. Los asesinos que me atacaron en la prueba, ¿quiénes son? Eclipse, una especie de guerreros sagrados, una secta de los Karja sombríos. ¿Los Karja sombríos? No son como ningún Karja que conozca. Ellos no rezan al sol, adoran a una especie de demonio. No me interesan sus supersticiones. Oh, no son supersticiones. Su demonio es real. Tiene nombre y voz, la voz más terrible que haya oído, y obedecen su voluntad. ¿Qué buscan los sectarios Eclipse, aparte de mí? No sé, pero si piensas en la guerra civil Karja, seguro quieren derrocar al rey Solabad y recuperar Meridian. ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¡No lo sé! En el ataque a la prueba, uno se lanzó hacia mí. Alto, fuerte, mirada muerta. Giles. ¿Y quién es? El terror del sol. Los Oseram lo llamábamos apilador de cadáveres cuando era el campeón del rey Sol Loco. Ojalá hubiera muerto con su rey. Pero ahora lidera los Eclipse. Te aseguro que es el hombre más peligroso que existe.
¿Cómo te reclutaron los Eclipse? Sé que secuestraron a tu familia, pero ¿por qué tú? Era un excavador. Solía escarbar en lugares oscuros y lo hacía bien. Creo que sabían que sería útil como explorador. Me adentré en Fin del Creador. Cuando volví, me esperaban. Me reí cuando vi al sacerdote, pero entonces me enseñó el estímulo de Hillis. Entonces, dejé de reírme. Me dio un foco para poder observarme. Estaba siguiendo órdenes. Tenías acceso a Meridian. ¿Por qué no te usaron para ir tras Abad? Demasiada mugre bajo las uñas para una audiencia con el mismísimo Rey Sol. Pero lo que Erza o Eren me contaban, los Eclipse lo oían todo a través de mi foco. Por eso no podía avisar. De haberlo intentado, habrían matado a mi familia. ¿Cómo te reclutaron los Eclipse? No, eso no. Era una... Pero entonces... Tenías... Demasiada mu... Los Eclipse... Okay. ¿Dices que el demonio de los Eclipse tiene nombre? Hades. Así lo llaman. ¿En serio? Hades. ¿Y lo has oído hablar? Como si se clavara en mi alma. Lo oí una vez cuando te vio. Esa voz... Es un sonido frío y horrible que te cala los huesos y te vacía las entrañas. Un sonido metálico, pero distinto de cualquier cosa excavada o forjada. ¿Y qué es lo que dijo? Amenaza para el sistema detectada. Solo eso. Pero con la voz de un demonio. ¿Por qué extraen los Eclipse máquinas antiguas? ¿Y cómo las hacen funcionar? Creía que las querían como chatarra, pero las han devuelto a la vida. Conectan una especie de dispositivo a los cadáveres para que Hades pueda susurrarles e invocarlas desde la tumba. Ya he luchado contra esas máquinas antes. ¿Hay otras? Sí, a las que derrotaste hoy las llaman corruptores. Pero hay otras, más grandes y equipadas con antiguas armas. Las llaman portadores de muerte. Solamente las he visto enterradas, pero después de lo de hoy, todo es posible. Sospecho que están preparando un ejército. Entonces, el mundo caerá. Y yo ayude a cavar su fosa. Los Eclipse quieren matarme porque me parezco a otra mujer. Mayor, puede que con el doble de edad, pelo corto. ¿Quién es? No lo sé. Mi foco encontró su imagen en las ruinas del Fin del Creador. Quizá la puedas encontrar ahí. ¿Viste su imagen en las ruinas? ¿Cómo? Había una puerta y junto a ella un dispositivo antiguo con la imagen de la mujer. Mi foco tiene grabado el lugar. Se parecen mucho. ¿Ella es tu madre? Las preguntas las hago yo. Ya oí suficiente. Es hora de acabar con esto. No suplicaré por mi vida, pero por piedad. Libera a mi familia. Por favor. ¿Dónde están? Mi foco grabó el lugar. Siempre hay guardias. Pero parece que sabes arreglártelas bien. ¿Cuál escojo? Redeem yourself. Your life is forfeit. ¿Qué ustedes creen? ¿Nos vamos con el corazón? ¿Nos vamos ahí a matarlo? ¿O razonamos? ¿Qué ustedes creen? Primero que me conteste, vamos a ver. ¿Corazón, matamos o es complicado? Ah, ya empezó otra vez. Redeem. Harán falta muchas buenas obras para compensar los crímenes que has cometido. ¿Vas a perdonarme después de lo que hice? Sí. Forja una nueva vida, Olin. Una más digna. Entonces viviré el resto de mi vida en deuda contigo. Ve al lugar donde retienen a tu familia y espérame ahí. Sus vidas serán las primeras que salves. No merezco tu misericordia, pero daré la vida por ser digno de ella.
Te estaré esperando. ¿Dónde se fue? Diablo, qué rapidito, Markers in. Ok, déjame ver si puedo. Esto es que un modification. En el modification ya yo estoy lleno. Aquí. So, vamos a sacar uno de los verdes. Esto como que no me... Oh, tengo dos de este. Ahí. Okay. Choco. Aunque no. Vamos a quedarme con este porque este, ese no es raro. Digo, es raro, no very rare. Acá. Tendría que dejar otra cosa. Vamos a usarla. No. Esto era. Ahí. Oh, no sabía de eso. Tengo que ir ahora hasta acá abajo. Damn. Bueno, pues lo primero, lo más cercano a ellos es aquí. Vamos allá. Ahora a bajar. Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. Sí, muy bien. Un cruce. Aquí es donde se supone que Nassan debía presentarse. Ok, estamos por ahí. Estamos por aquí. Aquí me falta wire. Ok. Me falta wire para este y para este. Y... contra, no lo salvé. Déjame salvarlo primero antes de... mira lo que había aquí. Nos vemos. ¡Vuelo! Esto aguantará. Déjame salvarlo aquí. Sí, vamos. No estamos tan ready porque quisiera tener las tres barras de llenar la vida, pero... Fin del creador. Ya estoy cerca. Odin dijo que había una imagen de la mujer a la que me parezco en un dispositivo. Si es mi madre, ¿cómo puede haber rastros de ella tan lejos de las tierras de los Nora? Ay, no lo entiendo. ¿Quién es? Se llama... Elizabeth Sobek. ¡Oh! Tú,
¿Otra vez espiando mi foco? Bueno, cuéntame, ¿qué sabes de ella? Si sigues por este camino, no tardarás en conocerla tan bien como yo. Puede que incluso mejor. Pero cuidado, Finn del Creador está atestado de soldados Eclipse. Dejé afuera de las ruinas un equipo que te servirá para ocuparte de ellos. Tu foco te mostrará el lugar. Hora de abastecerse. ¿Quién será y cómo es que sabe todo eso? Mencionó a Elizabeth Sobek. ¿Qué clase de nombre es ese? Me asusté. Son dos sitios ahora. Damn it. Ah, también hay un bandit. Un bandit camp. Me cago en la chuteta. Y peleando entre ellos y todo. Pero si yo no lo he. Uy. Corre. Corre. ¡Corre! ¡Ay, adiós! ¿Ya? Bueno. Era bueno tener uno para ir por ahí para abajo y avanzar. Vida. Esto me servirá. Sí, lo sé. Aquí está el campamento. Uy, ¿qué es eso? Se miró uno allí. Pap. 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 Ahí abajo hay otro. Y ya, puñera, si tú estás infectado aquí de... Ya, lo hay un cojonal aquí. Ok, vamos aquí. Vamos a darle con esto. Porque entonces con esto aseguramos que se mueran de una. ¿Eh? Esto aseguramos que se mueran de una. La lluvia no es tan mala. Okay. Hasta ahora no nos han descubierto. Mira otro aquí. Ay, se fue. A ver si puedo coger aquel que está allá abajo. Muerto el pollo. Mira aquí. Ah, sí, ese yo lo marqué. Allá abajo hay otro. A ver si... Aquí yo puedo... Ah, no, este no me ve porque está al otro lado. ¿Aquí hay entrada? No. ¡Y a diablo! ¡Este no me ha visto! No me vio. Siguen buscándome. Mm-hmm.
Padre, ¿y ese Friday cómo te ha ido? Pues papi, aquí metido. Encerradito en casa. Gracias a Dios. Estamos tranquilitos aquí, esperando el lunes. Para ver si nos hacemos esas pruebas, a ver si todo está en orden. Negativo. Ya tú sabes. Eso es, aquí no hay nadie. Contra, no hay entrada por ningún lado. Sí, por aquí. Y a diablo, párate, si aquí había más gente. Por poco me ven. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto. De este me quedé corto. Voy a tener que arriesgarme y... ¡Ay! Le disparé a la vieja. Ok, vamos aquí. Uy, Casa Indie, también bienvenido. Me estoy montando un Lego que está quedando... de show. ¡Ay! Ok, ¿quién queda? ¡Y a diablo todavía! ¡Uy, el Metaverse! ¡Bienvenido, Papi Joe! Y bienvenido a todos los que vienen de parte del Meta. Y mientras más Meta, mucho mejor es. Con cuidado. Con cuidado, sí, con cuidado. Ven, ven, ven. Ven para acá. Ahí tiene Jonan 777. Tirando su... Ya, lo todos los que hay. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Si puedo matarlo. Vengan a buscarme. Uy. Es que son un fracatán más. ¿Por qué diablo, mano? El Meta Raid viene por... llegó por ahí. Bienvenido, gente. Bienvenido a todos los que vinieron de parte de... del Metaverso y el Metaversito. Porque los dos estaban jugando... Mario 3D World, creo que era. Bowser's Fury. Más el Bowser's Fury. Ok. Tengo más vida. Esto es para venderlo. Oh, mira. Y... no, está subiendo. Oh shit. Ya me había olvidado. Ok. Espero otro con los panchos. Hay más gente que ya no haya escaneado. Sí, este que está aquí abajo. Este. Este. Y este.
Tipi, gracias por ese shoutout al metaverso. Saludos, saludos. Jonan, ¿cómo tú estás? ¿Qué tal el viernes? ¿Cómo te va? Trabajando en la trabajación. ¡Uy! Oh, mira, este también. ¿Cómo este ya no lo vi? Ok. McCain. Oh, mira uno aquí. Metiéndole en el cocote. ¿Qué más me falta de acá? Esos son los prisioneros de los bandidos. Vamos subiendo un poquito la vida. Modo de show. Oh. Hay otro más ahí. ¿Pero por qué gritaste más? No tenías que gritar. Voy a Tranquila. destrozarte, disparo a disparo. No tenías que gritar. Pero ¿cómo diablo me ven si estoy escondido aquí? La huida es desbandada. Toma. Toma. ¡Ay! Diablo, ¿de dónde salieron todos esos, mano? ¡Ay! ¡Lágate! Toma. ¡Uy, qué sucio! Toma. ¿Qué más falta? Uy. Ahí está. Ya no me ve nadie. Digo, supuesta y alegadamente. Me faltan esos tres. Y este que está aquí es el más cagón de todos. Uy, también está por ahí Paco Garú. Ya tú sabes, haciendo qué trabajo. Yo tengo que volver a jugar este juego y pasarlo para poder jugar el DLC. Porque mi file original, donde ya lo tenía pasado, se quedó en un play que murió y nunca lo subió a la nube. ¡Y a diablo! Todo eso duele. Eso sí que duele. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Me gustó ese Silent Kill. Me encantó. Me encantó ese Silent Kill. No te vayas, no te vayas. Quédate aquí. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, no te vayas. Quédate ahí. Ya. Terminamos con el Bandit Camp. Uy, 15.000 puntos. A ver si subimos de nivel. Tenemos área nueva. No estoy aquí. Ok, ahora vamos a buscar todo lo que. Todo lo que matamos. Okay. Vamos a lootearnos bien. Pero al menos es. Vamos a salvarlo. Antes de. Una noble carga y no una salvaje. Saludos, GP. Crypti, ¿qué pasa, Duraco? ¿Ya has abandonado el Switch, eh? Sí, mano, es que estoy con este jueguito.
Por el momento voy a dejar el Switch a un ladito, porque no ha salido casi nada. Entonces el de Pokémon no lo voy a comprar ahora, lo compro después. El que sí voy a tocar, pero tampoco es de... es de Switch, es el de Sifu, que sale... sale ahora el 6 para mí, que lo reservé. Y el 8 para los que compraron el Standard Edition. ¿Qué se me quedó aquí? Health Boost Potion. Ah, ya estoy lleno de los potions. ¿El tiempo te ha tratado bien? Ok. Claro, que mucho loot hay aquí. Una mujer sea el consolar de la logia. Aunque al menos lo hizo para honrar a los hombres de su familia. Ok. De hecho, no se quedó nada. A ver si puedo ahora hacer esto. Sí. No, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Este sí. Y este tampoco. Puta, tiene que haber por ahí. Eres una Nora, ¿verdad? Quizá una de sí, las lo soy, lo soy. Lo soy. Y acá habrá algo por aquí. Ah, este fue el que maté. Allí abajo no tengo que ir a nada. Yo estoy esperando que el metaversito le meta más a leer para comprar los de Pokémon. Sí, mano. Son buenos los de Pokémon, son buenos. Muestra un poco de respeto. Especialmente para eso, para desarrollar lectura en los nenes. En serio, es en serio, no puede ser. Qué mierda. Ya pude haber matado un montón de aquí, pero it's too late. El consolar de la logia de cazadores es una mujer. ¿Y? Okay, vamos ahora a vender. Vamos a vender las cosas que digan selling for metal charts. Esto. Todo lo que diga selling for metal charts nada más. Porque sabemos que eso no lo vamos a usar para más nada, nada más que para eso. Esto. Las flores multiplicadas. Esto. No, esto es para crafting. Ok. Ahí despejamos un poquito de espacio. Vamos a ver si podemos comprar. Freeze Arrows. Esto es nuevo. Sticky Bombs. Brutal. Corruption Arrows también. Sticky Bomb me interesa. Ah, no puedo tener más de 4. Está bien. Las Corruption Arrow ya tengo. Blast Bomb Ammo Pack. Esto también me interesa. Terra Blaster. No. Proximity Bomb.
También me interesa. Los Freeze Arrow, está bien. Fire Bomb Ammo. Ok. Tie Rope Medium Pack. Shock Bolt bajo. ¿Qué es esto? Esto tampoco lo tenía, yo creo. Precision Arrow. Ok. Shock Arrow Pack. Esto va a estar...